Estaba dando por otro bote de mezcla, ahorita regreso y seguimos grabando. Nosotros los albañiles buscamos el lado que tenga cara a la piedra, para que vaya al lado plomo, para que quede más o menos derecho cuando trabajamos así en piedra común. Porque esto no es labrado, este simplemente es piedra común o rústico, como se le llama en otro nombre. Sí. Tenemos que buscarle su lado de la piedra para que no quede tan chicotudo. Sí, que sí. Se quede, para que se vea bien la piedra, sí, queda rústico, pero no tan, tan feo. Sí, sí. Que al no buscar el lado, no se aprecia la piedra porque se ven muy cotudas las piedras. Ya buscando la manera y retacándole bien la mezcla. Con eso ya se figura de que da presentación que es piedra común. Pero muchos de nosotros los albañiles hacemos como falla, pues tampoco no. No se aprecia el trabajo. Claro. A mi manera yo así los hago. Para que se vea bien la piedra. Sí, se ve rústico, pero no tan feo como en otros trabajos que hacen los compañeros, que también no le encuentran el chiste. Aquí se requiere de mucho chiste, curiosidad, buscar la piedra, atacar bien la mezcla. No es necesario romper mucho la piedra, sino que solo la piedra lo van acomodando. Sí. Ya acomodándole bien, ya se ve bien el maposteo. Claro. Eso es el chiste de la piedra. Bueno. Ya cuando se trata ya de piedra labrada, pues ya presta, porque son labrados. Está plano el lado que uno le da el plomo. Y esto no, porque tienes que buscarle acomodar bien las piedras, como lo vas acomodando. Claro. Así es el chiste. Bueno, pues ya vieron el comentario de aquí del tío. Pues les agradezco que estén viendo los videos de este canal. Saludos.